Amigos, bienvenidos a un video más. Bueno, hoy estaré presentando lo que es la parte final de lo que es el tramo o lo que es la carretera de Tianguistengo a Yatipán, pero concluiré en esta ocasión o en este video hasta lo que es el entronque de la carretera Atlapesco a lo que es Lolotla. Así es que, bueno, espero que podamos disfrutar juntos este tramo. El video inicia en lo que es la comunidad de Yatipán y como les he mencionado en videos anteriores, toda la parte que hemos transitado en estos últimos videos, bueno, es de lo que es el municipio de Tianguistengo y Yatipán precisamente pertenece a lo que es Tianguistengo. Yatipán está localizado a una altura aproximada de 825 metros sobre el nivel del mar. Y les mencionaba en el video anterior que Yatipán cuenta con un aproximado de 440-450 habitantes, de los cuales un aproximado de 220 son hombres y unos 230 son mujeres, entre ellos, pues obvio, mujeres y niñas. 294 de la población de Yatipán son adultos y un aproximado de 65 personas son mayores de 60 años. Hay una distancia aproximada desde la comunidad de Yatipán hasta lo que es su cabecera municipal, que en este caso es Tianguistengo. Hay una distancia aproximada de 42.5 kilómetros. Un tiempo aproximado desde Yatipán hasta su cabecera municipal de 1 hora y 15 minutos, más o menos. Como les mencionaba, la comunidad de Yatipán, a simple vista, se ve una comunidad muy organizada. Sus calles, en su gran mayoría, pero yo puedo decirles únicamente de la principal, se encuentra muy bien arreglada. A la orilla de la carretera, por donde uno transita, se nota varios negocios, que es una comunidad, pues, muy trabajadora. Eso hay que destacar de este lugar. Les mencionaba que ya ustedes notaron que inicio este video en lo que es la comunidad de Yatipán. Reitero otra vez, pertenece al municipio de Tianguistengo. Y en esta ocasión voy a estar concluyendo poquito más adelante de lo que es la comunidad de Los Naranjos. Los Naranjos, la comunidad de Los Naranjos, ya esta comunidad donde voy a concluir,
ya pertenece a lo que es el municipio de Yagualica. Obvio que seguimos en el mismo estado de Hidalgo. Hay una distancia aproximada desde donde inicio este video, desde Yatipán hasta la comunidad de Los Naranjos. De hecho, un poquito más adelante, un aproximado de unos 9 kilómetros de distancia entre el inicio y donde concluyó este video. Ya comenzaremos el descenso desde lo que es la comunidad de Yatipán hasta lo que es la comunidad de Los Naranjos. Un aproximado de 550 metros estaremos descendiendo. Para ubicarlos, desde la comunidad de Yatipán, donde iniciamos o donde inicié este video, hasta Huejutla, hay una distancia aproximada de 52 kilómetros, un tiempo aproximado de recorrido de 1 hora con 20 minutos. Entonces podría asegurar que las personas de la comunidad de Yatipán les convendría, o creo que les conviene más, ir a la ciudad de Huejutla a surtirse de su mercancía, de sus cosas, que subir a lo que es Tianguistengo. Recuerden que de Yatipán a Tianguistengo es un aproximado de 1 hora y cuarto y de Yatipán a Huejutla 1 hora y 20 minutos. Espero que en una próxima ocasión tenga la oportunidad, traiga más tiempo y pueda venir a lo que es la comunidad de Yatipán para realizar un video de sus calles principales, sus lugares o particularmente de lo que es este pueblo. Me gustó cuando uno pasa por esa comunidad, a simple vista se ve una comunidad muy bonita.
Bueno, pues estaremos llegando ya en unos cuantos kilómetros más a lo que es la comunidad de, no, de Los Naranjos. Los Naranjos está situado, les decía, en el municipio ya ahora de Yagualica. Obvio que estamos en el mismo estado de Hidalgo. Según los datos, es que la comunidad de Los Naranjos tiene un aproximado de 250 personas o 250 habitantes. Y Los Naranjos está situado a unos 285 metros de altitud sobre el nivel del mar. Así es que bueno, en esta parte ya se siente el calorcito de la Huasteca. Obvio, Los Naranjos pertenecen ya a parte de la Huasteca por ser el municipio de Yagualica. Y para ubicarlos hay una distancia aproximada de Naranjos a su cabecera municipal, que en este caso es Yagualica, de 17 kilómetros. Y desde Naranjos hasta lo que es la ciudad de Huejutla hay una distancia aproximada de 48 kilómetros, un tiempo aproximado de una hora desde Naranjos hasta la ciudad de Huejutla. Amigos, pues desde esta parte de la Huasteca, quiero agradecerles por su tiempo. Yo estaré concluyendo este video pasando ya lo que es la comunidad de Los Naranjos, cruzando el río. Ahí está el entronque, esta carretera por la que en esta ocasión me tocó estar circulando de Naranjos Yatipán. Concluye en lo que es el entronque de la carretera de Atlapesco a Lolotla. Desde este punto de la Huasteca, a todos, enviarles un afectuoso saludo. Gracias por su tiempo, cuídense. Y espero saludarlos en un próximo video.